Cuthbert, esta preparación es muy rápida y lo fundamental es que la materia prima, el tártaro, la carne, sea deliciosa. Que no tenga nada de grasa y la textura sea perfecta. Y es lo que tenemos acá. Tártaro con muy poca materia de grasa, con este colorcito precioso. Y esta preparación, el Cuthbert, es un clásico del Medio Oriente que reemplaza al crudito nuestro. Y la receta me la dio la Dalal, con L al final, que tiene un libro precioso de la cocina del Medio Oriente. Vamos a utilizar un ingrediente que no es tan clásico, que es el burgol. Se puede encontrar hoy en las tiendas exóticas o también en los supermercados. Es clásico de la cocina del Medio Oriente y es proveniente del trigo. El tabulé clásico es hecho con esta materia prima, deliciosa y muy fácil de cocinar. Muy parecido al couscous. En este bowl introduje burgol crudo y agregué 3 partes de agua, sin nada más, y que descanse unos 20 minutos, se va hidratando, hinchando, hinchando, hinchando. Y el momento que ya lo vemos bien gordito, solamente hay que filtrar. Lo dejamos en un colador que vaya botando toda su agüita. Y el burgol, en este punto ya está listo. Solamente tenemos que esperar que baje a temperatura ambiente porque va a tener contacto con la carne. Y ahí no queremos subir la temperatura y llegar a alguna temperatura que pueda ser peligrosa en haber algún contagio en algún microorganismo. Así que lo estiramos bien y dejamos que vaya estilando y enfriando unos pocos minutos y nos preparamos. Aquí nos ponemos temático, algún temita, alguna canción buena porque nos subimos al camello. Y vamos, un bowl donde podamos mezclar, donde nos sintamos cómodos y podemos hacer esta mezcla final. Tenemos el burgol hidratado y que ya está temperatura ambiente y más abajo. Y antes de comenzar a mover y hacer la molienda, vamos a agregar sal, abundante sal. Acá no hay cocción, así que queremos que quede con un rico punto, delicioso punto de sal. Y pimienta. Pimienta negra recién molida. Este tipo de preparación agradece tener una buena cantidad de pimienta y fresca, ojalá. Y aquí tenemos un ingrediente que es bien particular, que se llama pajarat, que es un blend, un condimento que tiene muchas especias. Dalal me la recomendó, me dijo, si es que encontráis, échale, qué rico. No sabría decirle exactamente a qué sabe, pero el olor, pimienta de cayena, nuez moscada, se siente rico, un poquito exótico, va adentro. Chorrazo de aceite de oliva y comenzamos a revolver. Aquí queremos llegar a la textura final. Y vamos a probar una puntita. Va a ver el punto de sal. Se siente la sal, la pimienta y sobre todo la carne deliciosa, magra. Estamos listos para empezar a armar nuestros cuthbert, bolitas. De aproximadamente unos 25 gramos. Y elegimos un plato que sea bien bonito y vamos armando la bolita. Como me contó Dalal, experta, esta preparación siempre se ha hecho con posta, tartarito, con poca materia de grasa. Que sea carnudo, que no tenga tanta molienda, porque es muy simple. La textura es una parte fundamental de la preparación. Y me imagino así, tradición familiar de domingo, familias completas haciendo cuthbert. Y esta preparación que es tan purista, solamente tiene 2 últimos elementos. Uno es cebollín, que le va a ir dando un elemento entretenido, un poquito picante, bien fresco, a medida que vamos sacando nuestra bolita. Y que quede un poquitito arriba de las bolitas. Y el resto abajo del cuthbert, con tal de que si nos va gustando, sacamos un poco más de cebollín y limón, como siempre nos gusta, que ya haya tenido uso. Estos son de doble vía y cortamos unos cuartitos y no condimentamos todavía si es que no va a comer. Vamos a dejar a un lado y a medida que queramos ir comiendo, vamos condimentando. Simple, fácil y rico. Que nuestro crudito clásico y chileno no se vaya a enojar porque soy fanático, pero este está bueno, voy probando. Cebollina arriba, las gotitas de limón. Una delicia para fanáticos de la carne.